Una semana en este estudio, en este canal, se quedó ahí, ¿no? Se produjo un hecho sociológico para mí muy interesante. Está como gif animado, ¿no? Un golpe. Un golpe a la mesa que en realidad fue un estallido, que en realidad fue una catarsis contra muchas cosas. Dale, a ver. La jubilación de lo que sería mi vieja, que cobró siempre la mínima. Y acá te voy a mostrar la jubilación de Cristina. Había abrazos que debíamos dar y que no pudimos dar. Nadie puede moverse de su residencia. Cocaína, toma poquito para ver cómo reacciona tu... Los niños no pueden estar haciendo gimnasia adentro de la habitación. Y nosotros estamos todos por el mismo objetivo, por los planes. No está, el Estado no está, ¿no? Adoctrinamiento escolar. No tenemos más forma de seguir adelante. A la liberación de los presos. Con el Pata Medina. Tú se ha liberado. Liberaron a José López. Gracias, un aplauso para Gilles. Buenísimo, buenísimo. Este clip, buenísimo. Resume la profundidad que tuvo ese golpe a la mesa. Acá lo dijimos el lunes. Reducir toda una pelea entre Casero y Majul sería una frivolidad, un error. Ese golpe se puede resumir en una palabra, que es basta. Y ese basta es para mucha gente. Es un basta para el gobierno, es un basta para la oposición, es un basta para los sindicalistas millonarios, es un basta para los empresarios corruptos y es un basta para el periodismo también. Es un basta para el periodismo. Pero no para todo el periodismo, ¿eh? Es un basta para el periodismo operador, para el periodismo militante, para el periodismo deshonesto. Yo creo que nos podemos equivocar mucho, ¿eh? Porque esto es una interpretación. Pero me parece que lo que se percibe es una sociedad harta, cansada, agotada, exhausta. Y sobre todo enojada. Viste que las caras de la gente en la calle no son caras felices. Son caras de amargura, de bronca, de fatiga, de hastío. Entonces, ese golpe a la mesa, insisto, tiene varias traducciones. Basta de inflación. Basta de inseguridad. Basta de piquetes. Basta de corruptos. Basta de internas, estas internitas baratas que nos aburren a todos. Basta de hablar de candidaturas, muchachos. Basta. Basta de adoctrinar chicos. Basta de jubilaciones de privilegio, doña. ¿No? Basta de escuelas cerradas. Basta de monólogos soberbios que duran una hora y media y aburren también. Basta de patoteros. Creo que en Argentina se está empezando a escuchar un basta enorme que refleja el cansancio de la sociedad. Y te lo muestro con un solo dato de una consultora muy seria que es Taquión, muy buena. Mira, 8 de cada 10 argentinos tiene sentimientos negativos sobre el futuro. O sea, no quiere más nada. 36% siente preocupación. 28% incertidumbre. 9% desconfianza. 9% miedo. 11% esperanza, 5% confianza y 0,4% seguridad. Conclusión, ahí tenés 83% de sentimientos negativos sobre lo que viene. Te quiero mostrar ahora una señora, lo vi ayer en TN, me pareció totalmente harta con los piquetes. Esto pasó ayer, mira. ¿Qué querés que te diga? ¿Lo que opino? Estoy podrida de trabajar para estos piqueteros. Harta estoy. Harta de que el gobierno me meta la mano en el bolsillo. Estoy harta de pagar. Tengo edad para jubilarme y no me puedo jubilar porque voy a cobrar 50.000 pesos. ¿Querés que te diga algo más? Quiero ser piquetera. Así voy a cobrar un sueldo como la gente. Y qué difícil, ¿no? De estar en edad. ¿De qué trabaja? Y decir el horizonte ese que pensé toda la vida. Es negro, muy negro. No puedo disfrutar de mi familia. Perdí a mis padres por COVID. No puedo disfrutar de mi nieto y tengo que seguir peleándola todos los días. Eso es lo que me está dando este gobierno. Después decime si no hay que pensar en boletas únicas, ficha limpia y demás. Es una porquería, esto es una anarquía total. ¿De qué trabaja usted, señora? Soy empleada administrativa y tengo 63 años. Lo que genera, ¿no? Este tipo de cosas, situación de impotencia total. Porque no es la marcha solamente, ¿no? Es una desilusión, es una bronca, es una impotencia, es callarte la boca porque
a lo mejor te revolean una trompada y terminás atendido por el SAME. Pero esto me da mucha bronca y mucho asco. La Argentina no se merece esto. Pero esto es la culpa de los que están en Balcarce 50 o en Patria, en el edificio Patria. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, gracias a ustedes. Tranquila, no se me ponga mal. Al fin alguien que escucha. Hay que seguir para adelante. No queda otra. Bueno. ¿Escuchaste lo que dijo al final? Al fin alguien que escucha. Me pareció todo maravilloso lo que dijo la señora, todo. Pero me quedo con lo del final. Al fin alguien que me escucha. La gente no se siente escuchada. Ni por el gobierno, ni por la oposición, ni por el periodismo. 63 años, empleada administrativa, perdió a su papá por COVID, está harta, no puede más. Y al final termina diciendo, quiero ser piquetera. Entonces pregunto, ¿cuál es el incentivo selectivo positivo que tiene la sociedad para hacer las cosas bien en la República Argentina? Si no aporto y moratoria, si corto la calle me dan un plan, tomo un terreno, me gano un subsidio, 19 materias previas, paso de año igual, trabajo toda la vida, gano 33.000 pesos de jubilación, soy político procesado, gano 3,5 palos de jubilación. ¿Vos te das cuenta que la señora tiene razón? En lo conceptual, Argentina se transformó en una trampa para la gente honesta. No me conviene levantarme temprano, no me conviene estudiar, no me conviene laburar, no me conviene pagar los impuestos, no me conviene respetar la ley. El país está armado para el que corta la calle, para el que coimea, para el que grita más fuerte, para el más pillo, para el más vivo, para el más agresivo. Y un día lo que sucede es que los mansos se cansan y explotan. Eso fue el golpe de Casero. Un basta inmenso. Un cartel que dice basta de tomarnos de tontos. Te quiero mostrar, y esto es gravísimo, ministro de Educación Nacional diciendo con una liviandad que aterra que en Argentina hay chicos de tercer grado que no saben leer y escribir. Mirá. Sí, las pruebas a aprender, las pruebas PISA son... van a mostrar lo que pasó en la pandemia. Y lo que pasó en la pandemia es que perdimos. Que aprendimos menos, que enseñamos menos. Eso lo van a mostrar y tenemos la obligación de recuperarlo. Eso. Pero va a mostrar eso. Yo recorro las escuelas y hoy te digo, hay chicos de tercer grado que no aprendieron a leer y escribir. Que no tuvieron eso que en la educación llamamos alfabetización inicial. Y lo dice con una tranquilidad. Acá tenés la madre de todos los problemas, la falta de educación, la ruptura del sistema de valores. ¿Por qué Argentina se transformó en un país tramposo, acomodaticio, gobernado por corruptos? Porque lamentablemente estamos formando burros. Tenemos un presidente de la nación que dijo, sin ponerse colorado, esto. Mirá. Si hay algo que no me urge es el inicio de clases. Eso puede esperar. Después ya veremos cómo compensamos esos días. La verdad es que no tiene mucho sentido subir a un chiquito o a un adolescente a un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar, uh-huh. Eso puede esperar. Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar uh-huh. el colegio un mes antes o un mes después. Yo lo escucho al presidente y pienso en mi hijo, ¿no? En mi hijo más grande, el de 5 años. Yo te puedo asegurar, Alberto, mentiroso. Lo que sufrió mi hijo cuando no fue a clases un año, a clases presenciales, que son las clases. Esa porquería virtual, eso no era clases. ¿Cómo que no sufren los pibes? ¿En qué país vivís? ¿En qué planeta vivís, presidente? 2 frases nefastas. Si hay algo que no me urge, es el inicio de clases. Y la otra frase horrible es nadie sufrió por recibirse un año antes o después. Así piensa la vida el presidente de la nación. Así valoran la educación. Un año más, un año menos, es lo mismo. Nadie se muere por no ir a la escuela. Yo pienso en la cara de mi hijo, la angustia que tenía. Y los padres, nosotros, cuando lo veíamos solo tirado en el sillón, no se quería levantar del sillón, el pibe. Porque extrañaba a los amigos y a las docentes. Yo me acuerdo que durante la cuarentena llegamos al absurdo de ver casinos abiertos y escuelas cerradas. ¿Qué terminó pasando? Esto. Solo 16 de cada 100 chicos terminan la secundaria hoy en tiempo y forma. O sea, los otros 84 tardan
Y encima, matemática, lengua, historia, biología, inglés, programación, para atrás. Pero lo más grave aún es que salen a la vida sin una referencia moral, muchachos. El país está jodido desde los valores. De hecho, el otro día, no sé si vieron, hubo una ovación en el honorable Senado de la Nación a un delincuente. A un delincuente llamado Amado Vudú. Mirá. Momento histórico. Bueno, tenemos un panel que no necesita muchas presentaciones, pero vamos a hacer un reconto en la historia. Hace 10 años, este señor presidía la Cámara de Senadores, justamente, así que gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Amado. Momento histórico, ¿eh? El reconto que hicieron, impresionante, un reconto. Che, le gritaban genio, genio, a un hombre que está condenado por robarse una imprenta. Mirá, ¿te acordás cuando truchó el DNI? Puso un médano. Este fue vicepresidente, este impresentable chorro. ¡Qué bárbaro! En fin, yo me acuerdo cuando algunos programas lo presentaban como un genio. Efectivamente, dale, a ver, ponelo. Bueno, Amado, sabemos que sos guitarrista, tenés varias. Aficionado. Aficionado. Es un hobby. ¿Pero arrancaste de chico o no, de grande de para relajar? Ah, de la secundaria. Sí. Pero antes de todo el bolonqui de la política y de la economía te vino todo. Mucho antes, sí. Mucho sí. Antes. Vale. Eso vino ahora. Después. ¿Y vas a tocar, no, con nosotros? Si se puede. ¿Vienen los muchachos de la Mancha Rolando? Y andan por ahí, me parece. ¿Sí? ¿Hacen pase? ¿Vas a cantar o solamente tocar? No, no, por ahí. Ah, ¿vas a cantar? Bueno, este hombre fue el primer vicepresidente condenado por corrupción en la historia argentina. Sin embargo, en el Senado lo aplaudían de pie el otro día. ¿Ves que el problema en Argentina no es la política, la economía? Son los valores, muchachos. Los valores. Hay gente en Argentina que tiene ídolos como Vudú, como Delía, como Cristina, como Grabois, como Bonafini. Ahora, decís que tu ídolo es Favaloro, qué aburrido. Sos re aburrido, ¿no? Decís que tu ídolo es Galperín, gorila. Es un gorila. Ese le saca la plata a los pobres, gorila. ¿No? Decís que tu ídolo no es Sarmiento, facho. Ah, eso es facho, eso es de facho. Algún día tenemos que revisar en serio el daño cultural que le hizo el supuesto este progresismo a la Argentina. En fin, y cierro pues está Mario. Ojalá entendamos todos el golpe de Casero hace una semana como un llamado de atención muy serio. Para todos, ¿eh? Para todos. La gente está pidiendo que dejen de basurearla, provocarla y subestimarla. Creo que la palabra que tenemos que escuchar es basta. San se acabó, como dijo alguien. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Porque el